Hello, oigan, ya llegué a Monterrey. Traigo una cara, es que me la pasé dormida todo el vuelo. Nada más es una hora. Pero pues lo bueno es que ya estamos aquí. Tengo un chorro de sueño. Llegan una parada súper obligatoria, la Tigre Tienda. Y yo ya estoy empezando a hablar como pinche regio perro. Hello amigos, oigan, no les había grabado nada porque literalmente vieron mi cara, o sea, llegué a Monterrey y estaba destruida, no dormí absolutamente nada, pero bueno, lo importante es que llegué a dormir, ya me arreglé, ya me cambié para irnos al estadio, son 10 para las 6, ya se me hizo un poquito tarde, pero sí llegamos. El partido empieza a las 8, así que pues nada, les voy a grabar todo el partido, estoy muy nerviosa. Sinceramente estoy muy nerviosa. No creo que se llene el estadio, pero sí va a haber mucho apoyo por lo de la caravana de ayer y todo. Estuvo increíble. No estaba aquí en Monterrey, estaba en Ciudad de México. Pero bueno, vamos a ir al Uni y ahorita les enseño. Oigan, pues ahí está el camión de León. Literalmente están a punto de salir. El camión de León viene atrásito de nosotros, literal. Creo que van tarde, ¿no? Ya son las 6, yo creo que ya deberían estar en el estadio. A lo mejor por eso les están abriendo el paso. Ya, se cancela el partido, gana Tigres porque León no llega. No los dejen pasar. Miren, es ese que está ahí atrás. Que viene hecho madre. Ya le dije a mi Uber que no los deje pasar. Ay, nos están quitando. ¿Qué les pasa? Llegamos al estadio. Sí, llegué medio tarde, la verdad. Bueno, una hora antes. Yo creo que está bien, ¿no? Pero ya me voy a tener que meter luego, luego. Sí, vino gente de León, ¿eh? Pero miren qué hermoso, ¿no? Qué neta, amo. O sea, deben de saber que el Uni sí es mi happy place por mucho, o sea, neta, amo aquí. Vean lo que le compré a mi sobrina. Ay, no enfoca, a mi sobrina. Está mini, literal. Ya llegamos, amigos. Ay, estoy muy emocionada. Semis. Vamos a ver qué pasa. Pues vean, ya dejaron entrar a los aficionados de León y ya se van a poner ahí en la zona visitante. A ver si no son muchos. Yo creo que sí van a llenar todo eso, sí se va a llenar. Mamá,
niña! Thank you.
lo juro que yo estoy igual, cabrón. Casi cae el tercero, cabrón, casi. Están con el número 23, Luis Quiñones. ¡Venga, Quiñones! ¡Partidazo! ¡Venga, Chuy! También sacó a Córdoba por Nico. Ingresa con... Sustitución. Estamos ganando. Oigan, la neta me voy más que contenta con este resultado. O sea, sé que tuvimos muchas más claras, pero ganamos, güey. Ganamos en casa, lo necesitábamos. Siento que Iñak tuvo dos clarísimas, así clarísimas, pero no importa. Se va a definir todo en la vuelta. Lo malo es que si León nos mete un gol, pues ya pasan ellos por el gol de visita. Pero si nosotros metemos uno allá, ya. Pues amigos, ya vamos de salida del estadio. Neta, estoy súper feliz. Me tocó un pinche partidazo. Valió totalmente la pena. Tenía un chorro que no veía un partido tan bueno de Tigres, de Quiñones, güey. Partidazo de Quiñones. Bueno amigos, les voy a dejar aquí mis otras redes sociales para que vayan y me sigan. Pues nada, nos vemos en la vuelta. No voy a ir a León, pero como quieras apoyar. Pues amigos, terminó el día. Un día muy cansado, pero estoy muy feliz, la neta. No voy a poder ir a León porque voy a andar en Argentina. Así que esperen los vlogs de Argentina porque se viene un vlog increíble del Boca River. Bueno, del River Boca en este caso, porque va a ser en el estadio River. Pero bueno, increíble el partido de hoy. Ya les dije que este Tigres va, a partir de ayer le cambiaron la mentalidad a todos y Tigres va a conquistar la Conca y la Liga. Pero bueno, esperen los vlogs de Argentina. Y les había dicho en mi Instagram que cuando llegáramos a 30,000 seguidores en Insta y a 10,000 en YouTube, les iba a regalar algo. Así que ya nada más faltan como 2,000 aquí en YouTube. Así que si no están suscritos, suscríbanse, porque cuando lleguemos a 2,000 va a haber una súper sorpresa. No miden el tamaño de la sorpresa. Pero bueno, nos vemos cuando ya esté en Argentina. Vayan a seguirme a mi Insta para que no se pierdan todo lo que haga en mi día a día. Los quiero y los veo en el próximo video.